cup. Let go, please let go. Get us off the mind, no. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Andalucía en el Patio, esta sección de del patio, el patio de la Voz del Sur.es, en el que de nuevo estamos encantados y encantadas de estar con vosotros y vosotras. Y especialmente hoy que contamos con Benito Zambrano. Buenas tardes, Benito. Hola, buenas tardes, Pablo. Benito Zambrano nació en Lebrija, es conocido por todos ustedes, sabéis que es guionista y director de cine, ha dirigido numerosos cortos y largometrajes. Entre estos últimos pues destacan Solas, La Voz Dormida y su última obra, que es Intemperie. Ha recibido varios y diversos galardones, incluidos varios premios de la Academia de Cine Española, del Festival de Cine de San Sebastián, del Festival de Cine de Berlín o del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre muchos otros. Benito, el pasado agosto, si mal no tengo entendido, nacía en el marco del Festival de Málaga, o al menos era puesto de largo en el Festival de Málaga, la Academia de Cine de Andalucía, un importante proyecto en el que sé que de alguna manera estás involucrado. ¿Por qué era importante que hubiera una Academia de Cine andaluz? Bueno, la verdad que sí que fue un paso importante y qué relevancia puede tener para la pequeña industria del cine y de la audiovisual en Andalucía, mucho, ¿no? Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre vamos con un poquito de atraso en Andalucía, o bastante atraso casi con todo lo que está pasando. Es decir, hay academias de cine, digamos, de ámbito autonómico, ámbito regional, hay en muchos sitios ya, ¿no? Pero bueno, para nosotros era importante y se ha demostrado ahora cuando ha pasado todo el tema del mundo este de la pandemia, en el mes de marzo, con el parón que hubo a nivel de todo el Estado y de todo el país, ¿no? Cómo eso se nota, ¿no? Entonces, hacía falta que todo el sector se uniera, por ejemplo, para el caso de defender los intereses de nuestra pequeña industria, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando nos unimos y cuando trabajamos juntos, eso es muy útil, ¿no? De cara a todo. Y también yo creo que la necesidad de hacer esta academia responde a algo muy bonito y muy interesante, que es lo que ha pasado, digamos, en estos últimos 20, 22 años en la industria o en la pequeña industria de cine andaluz, que es que hemos ido desarrollando cada vez una mejor labor, hay mejores películas, mejor equipo, mejor gente. Es decir, hemos ido ganando muchísimo. El cine hecho en Andalucía y hecho por andaluces ahora mismo tiene un gran prestigio y hemos conseguido aumentar bastante, ¿no? En los últimos años hay una presencia importante de producciones andaluzas y de proyectos, ¿no? Eso quiere decir que bueno, que hemos crecido y ahora mismo somos un sector o un grupo, digamos, muy potente a nivel, digamos, incluso yo diría europeo, y creo eso va haciendo que la gente quiera asociarse, quiera reunirse y quiera darle la importancia que creo que tiene ahora mismo el cine en Andalucía y bueno, y la academia va a ayudar a darle esta formalidad y apoyar, digamos, todo este avance, gran avance que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Benito, algunos de tus más importantes largometrajes, como Solas, como ahora también Intemperie, estaban ambientadas y rodadas en Andalucía. La Voz Dormida refleja, aunque está ambientada en Madrid, refleja una historia de mujeres andaluzas también. Uh-huh. ¿Qué es Andalucía para ti? Es una pregunta muy grande. Yo lo que digo es que yo soy de profesión andaluz, es mi pasión y es mi deseo y es mi orgullo, ¿no? Es decir, para mí Andalucía pues es la tierra de la que soy, de la que pertenezco y de la que no necesito hablar con ella, es decir, va conmigo siempre, ¿no? Donde voy y soy lo que soy, por nacer en un pueblo andaluz como es Lebrija, de una familia concreta, en un universo concreto del ámbito rural. Y bueno, soy eso, ¿no? Yo creo que además no solo me siento muy orgulloso por cómo somos y lo que somos y lo que tenemos, es decir, lo que somos como pueblo, ¿no? Y creo que
Y cuando, bueno, cuando uno está por ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia de nuestra tierra y sobre todo el orgullo, ¿no? De decir, joder, posiblemente de los rincones del mundo medio, de calidad media, ¿no? Donde uno, de calidad de vida, donde uno pondera todo, no estamos siendo el lugar perfecto, ni somos la leche. Estaba hablando a términos medios y me di cuenta que Andalucía es uno de los mejores lugares donde se puede vivir ahora mismo como término medio, ¿no? Entonces, digamos, pues eso, ¿no? Para mí Andalucía es lo que soy y forma parte de mis esencias, de manera de entender la vida, mi manera de pensar, mi manera de crear. En fin, todo eso es para mí Andalucía, ¿no? Benito, en Solas y también en La Voz Dormida, la mujer es la protagonista absoluta. Es además la mujer andaluza, por añadidura, la mujer andaluza además de clase humilde. En La Voz Dormida también aparece la mujer andaluza emigrante que va a la capital a trabajar en el servicio doméstico. Uh-huh. En nuestra anterior entrevista estuvo con nosotras y nosotros Mar Gallego, que habló sobre los lazos de solidaridad tejidos entre las mujeres andaluces pobres y cómo han sostenido y sostienen esta sociedad. ¿Cómo definirías tú a la mujer andaluza? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para mí, lo vemos en las familias, ¿no? Es decir, la mujer es para mí la cuna vertebral de las familias, ¿no? De lo que somos como identidad en una parte muy importante. Sí, de hecho, en una familia cuando desaparece la madre es muy fácil que se desintegre. Sin embargo, cuando desaparece el padre no pasa lo mismo porque la madre sigue siendo el centro, la que nos mantiene a todos como familia, ¿no? El grupo de hermanos, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido es una columna importante, ¿no? En todo, en la formación, en la educación y en los cuidados y en cómo llevarnos, ¿no? Está claro que todo esto está cambiando, está claro que estamos hablando obviamente de un tipo de mujer y de madre, ¿no? Ahora estamos en otros tiempos y supongo que muchísimas madres que son madres ahora y que son madres jóvenes igual pensarán de otra manera y estamos en otros momentos donde también la mujer está cambiando, bueno, igual que nosotros estamos cambiando como que está cambiando la sociedad, ¿no? Pero aún así, para mí el valor importante de la mujer es porque es el centro, el apoyo importante que tenemos todos, ¿no? Es esa columna, ¿no? Que yo digo, ¿no? Yo creo que eso es muy, 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 muy importante como característica de la mujer, ¿no? De una sociedad que todavía es muy matriarcal en cuanto al día a día, ¿no? Lo que es la vivir el día a día, ¿no? Y después, creo que, claro que sí, la mujer ahora mismo andaluza, como creo que la mujer en general, pero bueno, por concretarnos, está siendo una mujer muy activa en todo, y sí, cuando te metes en actividades culturales, incluso sociopolíticas, la mujer está liderando y está siendo un motor, ¿no? Y es la que mantiene un mayor compromiso, es la que mantiene una mayor continuidad, es decir, es muy importante, ¿no? La presencia de la mujer y lo que está aportando y cuando obviamente tenemos en el trabajo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En los proyectos, pues hay muchas mujeres, los temas de conversación cambian, ¿no? Y son otros, ¿no? Es decir, la mujer aporta obviamente otras cosas y bueno, y a nivel de en el ámbito asociativo, ya te digo, creo que es más honesta y muy comprometida, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, creo que para nosotros, yo creo que vamos a echar de menos, obviamente, los que somos muy machistas todavía, en el sentido cotidiano de la palabra, ¿no? Otra cosa es la postura que tenemos y lo que decimos y lo que aparentamos, pero después en la vida cotidiana no somos tanto y sigue siendo la mujer la que se apechuga y se carga con las dobles responsabilidades, ¿no? La de la profesión, la laboral, la personal y la que termina siendo la, digamos, como decía antes, ¿no? El centro importante, la fortaleza de nosotros, de la familia, ¿no? De la familia andaluza. Aprovecho que me das pie con tu respuesta. Hacía poco me comentaban algunas amigas, siempre estamos hablando del cambio de rol de la mujer y nunca hablamos de los cambios de rol también en los hombres y de las nuevas masculinidades, que también se la empezó a llamar, ¿no? Y me venía a la mente porque es verdad que en tus obras hay una sensibilidad especial que efectivamente antiguamente se hubiera
se hubiera tildado de femenina y, en un sentido peyorativo, y que sin embargo ahora valoramos de una manera pues como una completitud, digamos, ¿no? Como que hemos avanzado los varones, o estamos intentando avanzar. Con lo que tú dices, ¿no? Una cosa es lo que queremos, otra cosa es después lo que podemos, ¿no? ¿Tú crees que nos ha faltado y nos sigue faltando a los varones esa dimensión femenina, que tenemos que seguirla cultivando? Realmente, por ejemplo, en detalles como la canción de la nana, ¿no? La canción de cuna de la voz dormida, o en algunos detalles del abrazo entre la madre y la hija, cuando ya se rompe la hija en solas, ¿no? Esos detalles que muchas veces asociamos más con algo más femenino, tenemos que seguir ahí, digamos, los varones trabajándonos en ese sentido. Sí, no, yo creo que mucho todavía, muchísimo, muchísimo que avanzar. Claro, pero porque tienen que cambiar muchas cosas. Obviamente tiene que cambiar la educación y también tiene que cambiar los sistemas de producción. Es decir, mientras que el hombre sea el que mayoritariamente trabaja y también el que sale a las 7 de la mañana a currar y llega a las 7 de la tarde a currar y sea tal, pues obviamente, y la mujer trabaje menos y se termine quedando en casa haciendo los cuidados, obviamente vamos a seguir repitiendo el mismo error, vamos repitiendo los mismos esquemas, ¿no? Es decir, porque va a ser así, mientras que el hombre tenga más opciones de trabajo. En la medida que vayamos consiguiendo, supongo, una igualdad en el tema laboral también y en lo formativo y la educación, pues irá pasando que al hombre le costará menos asumir el 50% que le toca de la casa y del cuidado de la familia y de los niños, y la mujer hará su otro 50%. Entonces, yo buscar un equilibrio, ¿no? Yo no creo que eso sea fácil hacerlo, pues ya te digo, ¿no? Lo mismo, como hemos visto con el caso del tema de la pandemia, pues inmediatamente las mujeres son las que se quedan cuidando y los hombres van a trabajar, lo cual se repetirán los mismos esquemas, por mucho que tú quieras cambiar, mentalmente quieras cambiar, pues yo creo que eso va por ahí, ¿no? Sí, todavía queda mucho, ¿no? Estamos hablando de cuántos millones de siglos, no sé, cuánto tiempo, qué cantidad de tiempo la humanidad llega viviendo, sí. Cambio de roles y este tal es una cosa muy moderna para lo que es la historia de la edad, ¿no? Que estamos hablando del tema, además, sobre todo en este país, que llegamos tardísimo a la modernidad por culpa de la dictadura, que llevamos hablando desde los años 80, 70, 85, de la igualdad, con las leyes, con todo, que llevamos ahí menos de tiempo. Es ir formando el cine, tendrán que pasar varias generaciones para que todo esto se vaya avanzando, ¿no? Y podamos romper con todos los estereotipos y con todos los clichés y con toda la tal, pero claro, hay que cambiar muchas cosas. Ya digo, no solo la formación, sino yo creo que ahora mismo los sistemas de producción o los sistemas de trabajo, ¿no? Así, yo creo que eso que se consiga, pues posiblemente se llegue a mejores soluciones y a cuotas de responsabilidad más equitativas, ¿no? Más justas. Me comentabas antes, Benito, que estás ahora mismo en Madrid. Me recordaba aquello de un americano en París o an Englishman in New York y estas cosas, ¿no? ¿Cómo le va a un andaluz en la primera vez que tiene que ir a Madrid y que tiene que desenvolverse, en tu caso, en el ámbito audiovisual, en el ámbito de las artes y las artes audiovisuales, del cine? ¿Qué prejuicios nos encontramos? ¿Qué dificultades nos encontramos, empezando por nuestro acento? ¿Qué dificultades se encuentran también, pues, nuestras actrices, nuestros actores, con el tema del acento, ¿no? Claro, hay una gran diferencia entre ser actor y no ser actor, ¿no? Y ser, vamos, del ámbito, digamos, del cine, ¿no? Y de lo que somos. Hay una enorme diferencia. Yo, como profesional, como director, no he tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de prejuicio, ni nada. Es decir, Madrid es una ciudad muy acogedora, muy amplia. Además, aquí, como decimos, casi nadie es de Madrid. Aquí todo el mundo es de cualquier otra parte del mundo y del Estado. Es decir, yo me reúno ahora mismo, mi entorno de amigos, pues hay montones de todos los lados, ¿no? Incluso, ya te digo, internacional. Es decir, en una reunión de amigos aquí nos encontramos latinoamericanos, africanos y europeos y españoles, digamos, ¿no? Es decir, no, es decir, es muy abierta Madrid en ese sentido, no.
Yo me he sentido bien, acogedor, es decir, intento siempre que busco un lugar para vivir, pues busco un lugar que sea tranquilo y que tenga mucha luz, ¿no? Eso sí es lo que necesito y lo que me, digamos, mi defecto profesional andaluz, ¿no? Que necesito la luz y la tranquilidad y el silencio y ver el cielo, ¿no? Vale, con respecto a los actores, claro que sí, que ellos tienen una enorme dificultad, pero bueno, los actores andaluces y todos los actores que tengan acento de cualquier otra parte, tanto del Estado español como de fuera de España, ¿no? Los actores latinoamericanos lo pasan muy mal cuando llegan. ¿Por qué? Porque el cine, la televisión, es decir, la serie, siempre va a tirar del cliché del castellano neutro, ¿no? Es decir, que no tenga mucho acento, porque eso es un hándicap, ¿no? Yo que estudié interpretación lo sé y es un hándicap que quieras hacer un personaje, quieras trabajar en una serie, en una película, ahora mismo aquí en Madrid, digamos, que ocurre la situación, ocurre en Madrid o en un sitio indefinido que tenga un acento muy marcado, ¿no? Los acentos en ese sentido dan, ¿no? Entonces los actores andaluces, como lo te digo, los actores latinoamericanos, los actores tal, o actores que vengan de Cataluña, tienen que aprender a trabajar con un castellano sin acento, que no se note de qué dónde procedas, es decir, y después, si tienes que trabajar en una película con acento, pues poner el tuyo, ¿no? O incluso, ¿no? Puede ocurrir ahora mismo, la película personal que vamos a rodar, una actriz que es de Madrid tiene que coger un acento mallorquín, por ejemplo, ¿no? Entonces te lo tienen que currar porque el acento, la forma de hablar forma parte del personaje, ¿no? Entonces a veces te lo exigen, te necesitas reforzar, ¿no? En el caso de La Voz Dormida, estaba claro que tanto María León como Inma Cuesta tenían que, como eran actrices andaluzas, incluso muy localizadas, como si fueran cordobesas, tenían que intentar hablar de alguna forma con ese acento. Entonces hay películas donde el acento andaluz o donde sea forma parte del carácter del personaje, pero esas son las minoritarias. La mayoritaria es que te vas a incorporar en una serie, una película que supuestamente se desarrolla en una ciudad española, y si todos los actores hablan un castellano más o menos, todos los actores tienen que hablar. Ahí en ese sentido sí es un hándicap, pero forma parte, digamos, de la vida del actor, ¿no? Es decir, ser capaz de trabajar tanto en idiomas extranjeros como con acentos, o no trabajar sin acento, digamos, buscando un neutro. Sí se ha levantado polvareda en los últimos meses bastante, Enrico, en relación con esta cuestión. Algunos comentarios que están, por ejemplo, en el programa de Pablo Motos hubo algunos comentarios. Sí. También se recuerda sobre la serie sobre La Peste, que hubo también comentarios a propósito de doblajes. Esta misma semana ha habido cierto revuelo en las redes sociales a propósito de un último anuncio de una conocida marca de caldos para los guisos, no sé si lo has visto, que bueno, mete un poquito sin venir a cuenta en el punto de la graciosa, en este caso andaluza, ¿no? ¿Crees que ahí también tenemos, ahí más, o sea, más allá de que evidentemente el actor o la actriz tiene que hacer un trabajo interpretativo de meterse en su papel, en ocasiones no se relega, digamos, el acento andaluz a un cliché muy determinado del personaje gracioso en detrimento de otras posibilidades? Sí, claro, claro que sí. Cuando nosotros nos planteamos solas y planteamos hacer solas con el acento natural de los actores, ya que la película la rodábamos en Sevilla o la rodábamos en Andalucía, claro que sí. Y que esa película, como otros proyectos, las películas de Alberto Rodríguez y cualquiera que se ruedan aquí, se demuestra tranquilamente que tú puedes hacer un drama, una comedia o un thriller con acento andaluz y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, que los actores hablen con su acento natural y no tengan que farsear, ¿no? Sobre todo películas, digamos, que están muy definidas y que se sabe que se está rodando en el sur, ¿no? Claro que sí, que todo el mundo sabemos cuáles son los clichés que hay sobre el andaluz, por supuesto. De hecho, nosotros también lo utilizamos, ¿no? Es decir, cuando en algunos programas de televisión van andaluces, también a veces sobreactuamos los propios andaluces, para hacernos los graciosos. Cuando vamos viajando por ahí, y somos los que hacemos los chistes y somos los tal. Es decir, que también nosotros explotamos también esa personalidad, ¿no?
y nos gusta hacer ruidoso y ser escandaloso, y en una pandilla de 40 personas donde hay de muchas nacionalidades se nota quién es el andaluz, y bueno, y de alguna forma actuamos también a veces, nosotros mismos a veces actuamos. Y no pasa nada, yo creo que ahí no pasa nada. Yo, el tema está en que a veces se puede utilizar el andaluz para hacer un carácter divertido y tal en una película. El tema está en que eso sea llevado siempre a lo mismo, ¿no? O decir, cada vez que quiera poner un personaje tonto, una criada y un no sé qué, voy y meto un actor andaluz, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Eso, es decir, yo creo que eso ya se ha ido rompiendo, pueden caerse en esos clichés todavía, pero como te decía antes, yo creo que en los últimos años el cine hecho en Andalucía, ¿no?, ha roto fronteras, ha llegado a nivel internacional con unas cotas muy altas en festivales y todo, películas hechas con el propio acento nuestro, ¿no? La Trinchera Infinita, que también se estrenó el año pasado, La Isla Mínima que hizo Alberto Rodríguez, y un montón de películas más que hemos hecho sin tener que estar con ningún tipo de complejo, ¿no? Sin ningún complejo. Bueno, siempre quedará ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que nosotros ahora mismo, yo sé que alguna vez ha surgido, yo alguna vez he participado en una cosa esta de defender nuestro acento, pero bueno, también llega un momento y dice, mira, tío, que cada uno piense lo que dé la gana, yo sé muy bien quién soy y dónde estoy, no necesito ninguna bandera, ni forzar, ni sobreactuar nada para saber que soy, sobre todo andaluz, ¿no? Benito, comentabas, también me parece un tema curioso, porque era justo la pregunta que te iba a hacer ahora, que Solas se rodó en Sevilla, y efectivamente se rueda en el barrio de San Bernardo. Yo estuve hace muchos años viviendo por una zona muy, muy cercana, ¿no?, aledaña. Sabes que ese barrio en los últimos años ya había habido un proceso, pero ha habido un proceso de gentrificación brutal, en el que, bueno, pues la población más autóctona del barrio poco a poco se ha ido teniendo que ir. ¿Qué piensas de estas situaciones? Es difícil. A ver, hay algo que tiene que ver. A ver, los centros, si son los centros históricos, los cascos antiguos, yo creo, de muchísimas ciudades, como por ejemplo en Madrid, si son casas viejas y tal, pues ¿qué ocurre? Que cuesta mucho dinero mantenerlas, reformarlas y tal. Entonces, si ahí vive gente de población mayor o con pocos recursos, termina, le cuesta trabajo mantener eso. Llega, obviamente, pues lo que es rehabilitaciones y cosas de estas, y claro, haces apartamentos nuevos y al final, ¿quién puede pagar eso? Al final, puede pagar, pues, no solo ya por el tema turístico, ¿no? El tema turístico que también es fuerte, sino por el tema básicamente de económico, es decir, comprar, alquilar un piso aquí más o menos, por ejemplo, en el caso de Madrid, en una zona céntrica, te vale un apartamentico de 60, 70 metros cuadrados, pequeño, dos habitaciones, te vale 1.300, 1.500 euros. Es decir, eso no lo puede pagar la clase trabajadora ni de coña. Ni un abuelete que tenga la gente del barrio, sí, que tengan su apartamento, mientras que puedan mantenerlo y puedan mantener un poco de tal, ¿vale? Pueden estar ahí. Pero si tú quieres hacer reformas, cambios, todo lo que significa mantener edificios viejos, ya no puedes. Es decir, que al final los centros de las ciudades importantes, en la medida, por ejemplo, que se van los ayuntamientos, bueno, en fin, se va arreglando, se va poniendo más bonito, es decir, se va convirtiendo en el centro histórico, casco antiguo, bonito, llega un momento que los pisos se van y llegan a unos precios que es impagable. Es decir, te tienes que ir, obviamente, desgraciadamente, pero bueno, así, a barrios muy extrarradios a buscarte pisos que te valgan 600, 700 euros de alquiler, y ya eso es una barbaridad. En el caso de Madrid, para una persona que no gana 1.200 euros, así que más de la mitad del sueldo se te vaya a pagar alquiler, y ¿qué haces? ¿Cómo pagar la luz, el agua, la comida y tu vida cotidiana y además los colegios, etcétera? Claro, ¿qué ocurre? Pues que te tienes que ir al súper extrarradio buscando vivienda barata, pero porque vivir en la ciudad ahora mismo es altamente cara, ¿no? Entonces imagínate si tú pones un centro bonito, los barrios bonitos de Madrid ahora, el centro, no lo puede pagar nada más que las clases medias con un buen sueldo, porque ya te digo, yo aquí llega un momento que estoy pagando alquileres de 1.300 euros al mes y tengo
un mojoncillo de piso, vaya. Es así. Esto es lo que toca. A no ser que cambien otras políticas y haya otra manera, yo qué sé. No sé cómo hacerlo. Benito, tenemos que ir terminando, pero no quería terminar sin comentar, que preguntarte un poco la tu última película, Intemperie, que ha ganado además el Goya Mejor Guión Adaptado. Es que, bueno, es una historia dura que refleja uno de los problemas de nuestra tierra durante mucho tiempo, en Andalucía, el régimen feudal de los señoritos terratenientes. ¿Crees que tenemos una clase alta, una burguesía peor que en otras tierras? ¿Los problemas de Andalucía se deben en mayor medida a nuestras élites o a las élites del poder central o de los territorios más ricos? Es una pregunta para 5 minutos, es una pregunta para estar hablándola durante horas y sobre todo con gente más cualificada que yo para hablar de eso, ¿no, joven? A ver, yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país, yo creo que viene de hace ya muchos siglos, de aquella conquista, ¿no? En sí, cuando perdimos muchísimas de las cosas que aportaban tanto judíos, musulmanes y tal. Yo creo que por ahí vienen muchos de los problemas, ¿no? Sí, cuando Andalucía se repobló por gente que venían de otras zonas y se convirtió básicamente en se desmanteló lo que había y se convirtió en grandes tierras de latifundios de grandes señores, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nosotros no hemos tenido la burguesía inteligente, emprendedora que han tenido los catalanes, los vascos y tal, ¿no? Yo creo que nosotros nos quedamos en esto, ¿no? Yo creo que sí, que nosotros uno de los grandes problemas que hemos tenido es que no hemos tenido nunca ni una élite política ni una élite económica que realmente sintiera y amara esta tierra y que quisiera invertir y quisiera desarrollar y quisiera hacer un mayor progreso, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes hándicaps históricos que tenemos y que yo creo que seguimos teniendo, que no tenemos una clase política ni empresarial suficientemente sólida y convencida y apostando por nuestra tierra, ¿no? Y eso siempre nos va a llevar a estar siempre a ser el culo de Europa, ¿no? A estar siempre en la cola de las comunidades o de las zonas de Europa más paupérrimas, ¿no? Y siempre ir yendo, es decir, a rebufo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y sí, y yo creo que para mí, en parte es eso. Benito Zambrano, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nosotras en Andalucía en el Patio, que además sabemos que estás muy ocupado ahora con un nuevo proyecto. Te deseamos mucha suerte en todos esos nuevos proyectos y de nuevo reiterarte nuestro agradecimiento por tu disponibilidad. Venga, gracias a vosotros y nada, que vaya, cuidaros, que vaya todo bien y que no... Y que San COVID-19 no os joda la vida. Igualmente, muchas gracias, Benito. Venga, un abrazo y un beso. Un abrazo, cuídate. Hasta luego. Adiós.